una suerte que ustedes viajaran con nosotros. Dicen que esta región es muy peligrosa. Y así me siento mucho más tranquilo. Ustedes trabajan para el ferrocarril, ¿no? Sí, señora. Precisamente ahora vamos a hacer un fuerte depósito en el banco. Por eso son todas estas precauciones. ¿Es verdad que hay muchos forajidos aquí? Ahí vienen, cuando pasen el árbol. ¿Don Julio Dueñas? Claro que lo conocemos. ¿Quién no lo conoce en San Lorenzo? Pues es mi padre. Señora, es un gran honor para nosotros viajar con usted. En cuanto lleguemos al pueblo... Todos con las manos en alto. ¡Pronto! ¡Fuera, he dicho pronto! ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¡Está allá atrás! Busquen el dinero. Con esto no contábamos, ¿verdad? ¡No la toque! ¿Por qué? ¿Por qué qué? Todos están muertos. ¿Qué pasa aquí? ¡No, no, no! No estoy pidiendo nada. ¡Lo exijo! ¡Demando la cabeza de esos canallas! Usted está en su derecho, don Julio. Pero las prisas no conducen a ningún lado. ¿Qué quiere usted que hagamos? ¡Lo que sea! Armar un grupo de vecinos y salir en busca de esa pandilla. ¿Supone usted que logro reunir 20 hombres valientes? Vamos a caminar varios días sin rumbo. Y sin dar con ellos porque tienen mil escondites. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? De ninguna manera. Las fuerzas prometidas por el gobierno ya están en camino. ¡Eso dijo usted la semana pasada! Comprende usted, don Julio. El gobierno del estado ha tenido problemas con los ataques de los apaches. Pero ahora que todo ha vuelto a la normalidad... Ya viene. Thank you.
Un whisky. ¿Ya vieron eso? Es un forastero, ¿no? No es un forastero cualquiera. Es el tejano. ¿Cuál tejano? Así hace que lo nombren. Pero es nada menos que Manuel Saldívar. Oh, estás loco, pero sí se murió hace mucho tiempo. No, del que tú hablas era el padre. Pero este me las debe. No vais a buscar camorra. Ese es asunto mío. ¡Ey, tejano! ¿Ya no te acuerdas de mí? Seguro. Si la última vez me agarraste descuidado. Pero ahora vamos a arreglar cuentas. Usted me confunde. No te voltees, desgraciado, porque te mato. Te doy tres para que la saques y pelees como los hombres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Quieto! Buenos días, señor comisario. Buenos días. ¿Ese milagro? ¿No lo interrumpo? No, lo que estaba diciendo lo puedo hacer al rato. ¿Y qué se debe a la visita? Ese forastero que tiene usted preso. ¿Es amigo suyo? No, no. Ni siquiera sé quién es. Lo que sí sé es que armó una y muy buena en la taberna. Sí, trae pistola y sabe usarlo. Dejó dos para el médico y el resto de la cantina, enfermo del corazón. ¿Pistolero cualquiera? No creo. Según lo que me ha dicho todo el mundo, de buscar el pleito. Entonces, ¿es injusto que lo tenga encerrado? No. Lo tengo encerrado para protegerlo. La gente de este pueblo no le gusta que un forastero venga para dar clases con pistola. Tenga o no tenga razón. Pues, yo creo que tengo una solución para su problema. ¿Cuál es? Es un asunto particular. Pero antes necesito hablar con él. Digo, si usted me lo permite. Ahí lo tienes. Me gustaría que usted llevara... ¿Qué cargamento hay que llevar? No se trata de ningún cargamento. Me gustaría que usted acompañara a dos damas, a mi comadre y a mi ahijada. ¿Por qué pensó en mí? Bueno, es que el señor comisario me dijo que usted maneja muy bien la pistola. Si piensa que soy un pistolero profesional, está usted... No. Yo pienso que usted es un hombre valiente y que sería una garantía de protección para mi familia. Además, yo le pagaría muy bien. Aunque yo aceptara, estoy preso. Usted no está preso, y lo sabe muy bien. Lo tengo aquí para protegerlo de la gente. ¿Eso quiere decir que si llevo a las señoritas a la frontera quedo en libertad? Así es. Una pregunta más. ¿Por qué no la lleva usted? Bueno, es que yo tengo mis negocios aquí y además no tengo tiempo. Piénselo bien. Así sale usted de un pueblo que recibió muy mal. Y además haces buen negocio. Ya está pensado. ¿Cuándo salimos? En cuanto lleguemos, te enviaré un telegrama. Saluda mucho a Daniel de mi parte. Dile que todavía se le sigue queriendo. ¿Tú no podrás ir a visitarnos pronto? Lo intentaré, hija, lo intentaré. Cuando usted quiera. Voy a presentarle a mi comadre y a mi ahijada. El señor es el que se va a encargar de su custodia. Pero, nada más usted. ¿Y el cochero? No hubo forma de conseguir otros. Desde el último asalto a la diligencia ya nadie quiere salir del pueblo. Con un poco de suerte, no tendremos ningún incidente que lamentar. No se preocupe. Si hay problemas, yo sé manejar la pistola. ¡Niña! Es la verdad, papá me enseñó. Es bueno saberlo. Así viajaremos más tranquilos. Bueno, se hace tarde. Adiós, comadre. No te preocupes, todo irá bien. Así lo espero. Adiós, hija. Hasta pronto, padrino. Vamos. Vale. Oh. Ahora tú, hija. Yo creí que en este pueblo había caballeros. Yo también.
¿Qué buscas? Mantas para tapar aquí. ¿Y eso? Estoy pensando en la noche. No nos vamos a poner la ropa de dormir a la vista de esos hombres. ¿Cómo? ¿Trajiste ropa de dormir? Naturalmente. Pero, mamá, eso es ridículo. Vamos a dormir con la misma ropa que traemos. De ninguna manera. Cuando una tiene educación, la demuestra. No importa dónde se halle. Creo que sería más apropiado sacar las cacerolas. Yo tengo hambre. Ahora verás por qué insistía yo tanto en que aprendieras a cocinar. No me digas que vamos a tener que cocinar para ellos. Supongo que sí. No los vamos a dejar de lado como si fueran unos extraños. Bonita cosa. Va. El camino hacia Barrancas es más seguro. Pero por ahí perderemos dos días. Sí, pero por aquí podemos perder el pellejo. Allá abajo fueron los asaltos. ¿Dicen que no hay camino más seguro que el que acaban de asaltar? De todas maneras, hay que estar preparados. Gracias, señorita. Créame que lamento que sea usted la que tenga que atenderme. No tiene importancia. Lo hago con mucho gusto. ¿Cree usted que debamos temer algún ataque durante la noche? Creo que no. La ventaja de ellos es el número, pero la oscuridad nos protege. De todos modos, hay que estar alerta, señora. Usted no se preocupe. Pues yo he pensado, ¿por qué tienen que atacarnos? Que pueden quitarnos a nosotras. Es mejor no pensar en eso. ¿Quién anda ahí? ¡No vaya a disparar! Señorita, ¿qué anda haciendo por aquí? Voy al arroyo. Queremos un poco de agua. No vuelva a hacerlo sin avisarme. Faltó poco para que disparara. Venga. ¿Necesitaba usted mucho este trabajo? No creo que sea muy agradable para un hombre custodiar a dos mujeres. ¿Quieres saber una cosa? Si hubiera encontrado el trabajo que buscaba en el pueblo, ahora estaría cuidando vaca. Oiga, ¿ese es un piropo? Es verdad. En serio, señorita, es mucho más agradable estar en su compañía. ¿Quiere que le diga una cosa? Aparento estar alegre para no preocupar a mamá, pero la verdad es que estoy muerta de miedo. La comprendo. ¿Cómo hacen los hombres para no tenerlo? Tratamos de que no se nos note, pero también lo sentimos. ¿Sabe? Eso me consuela. Ya lo había pensado, pero no sabía si era verdad. Es verdad. Pero a usted, por ejemplo, ¿qué le da miedo? ¿La muerte? A mí, muchas cosas. La gente, la vida, el futuro. ¿No tiene usted familia? Es muy tarde ya. Mañana tenemos un largo día por delante. Oiga, ¿qué podría ir allá afuera? Me estoy asando aquí adentro. No, señorita, sería peligroso. Hay trabajo para hoy, muchachos. Para ser mujeres dan poca guerra. Sí, yo también creí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Amor! 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 ¡Corra! ¡Amor!
¡Miren! Es un forastero. Oiga, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? A Daniel Rivas. Necesito verlo. Dos. Y resto. No voy. Te engañé, hombre. Confiesa que pensaste que tenía yo tercia. No, no es eso. Tenía juego bajo y... Cuentos, purititos, cuentos, hombre. En este juego hay que tener agallas o se pierde siempre. Hoy tienes mucha suerte. Seguimos mañana. No te vayas, hombre. Hay que quitar el mal sabor de boca. Yo te invito un trago. Venga. Hey, Pepe, trae una botella para acá. Necesito hablar con usted, Rivas. Siéntese. ¿Qué le pasa, comisario? ¿A poco está prohibido tener buena suerte en el póker? No, claro que no. Trae otra copa, por favor. Sí, señor. Mire, yo soy un hombre sin secretos. Así que lo que tenga que decir, suéltelo de una vez. Se trata de su familia. Cuando llegué a la carreta, no había ya nada que hacer. Ellos estaban muertos. ¿Y mi hija? Se la llevaron. ¿Cómo puede asegurar eso? Tal vez ella corrió la misma suerte. No. Su esposa debió morir durante el asalto. Lo que hay que hacer es colgarlos a todos. Créame que lo siento. Yo soy un poco responsable y... Usted no hubiera podido hacer más de lo que hizo. ¿Y qué, comisario? ¿Usted no va a hacer nada? Claro que sí. Notificaremos al gobierno del estado y... El eterno papeleo, ¿no es eso? Usted sabe que yo no cuento con gente para dar una batida. Tengo que pedirla y... Pasarán semanas. Lo de siempre. Yo no puedo esperar tanto. ¿Dónde fue el ataque? No conozco bien la región, pero... el cochero me dijo que estábamos cerca de Sierra Amarilla. ¡Ay! 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 ¡Hagan algo! ¡Ya no aguanto el dolor! ¡Oh! ¿Qué tanto esperas, jefe? Sujétenlo bien. ¿Qué vas a hacer? Te van a sacar la bala. Ya deja de chillar como un cerdo. No te me acerques, maldito piel roja. Si me tocas, te juro que te mato. Así es más fácil. De todos modos, con el dolor va a despertar. Agárrenlo fuerte. Fue un buen tiro. Apuntas bien, ¿eh, niña? Disfruta de esto. Porque en cuanto el gordo se despierte, te va a querer cobrar. ¿Qué bueno me llegó, comisario? ¿Qué pasa? No ha roto al tipo ese, está con que se quiere ir. ¿Bien, el herido? ¿Cuál herido? Está más sano que los dos juntos. A ver, vamos a verlo. ¿Me quiere decir por qué estoy encerrado? Por su propio bien, el médico dijo que guardara reposo. Me siento perfectamente. ¿Dónde está el señor Rivas? Acaba de llegar al pueblo. Fue por el cadáver. Lo siento, Daniel. Ya está bien de que nos esté pasando esto. Hay que pedirle más garantías al comisario. ¿Y eso qué? La vez pasada también hicimos escándalo. Y no ganamos nada. Yo voy a buscar a esos bandidos. ¿Quién viene conmigo? ¿Qué pasó? ¿No hay hombres en este pueblo? No es eso, Daniel. ¿Pero qué vamos a hacer unos cuantos? Más de lo que hace el comisario. Acabar con ellos. Eso se dice pronto, pero deben de ser muchos. ¿Y qué? ¿Vamos a estar a su merced siempre? Son ustedes una partida de cobardes. No es eso, Daniel. Compréndelo.
Déjame en paz. Si ustedes tienen miedo, iré yo solo. ¡Señor Rivas! ¡Espere! Yo voy con usted. Fueron hacia el este. ¿Ya vio cuántas huellas? ¿Está usted seguro? Yo puedo seguir un venado por varios días sin equivocarme nunca. Y ponle ahí que no vamos a esperar mucho tiempo. Yo sé lo que pongo. El problema que yo veo es quién va a llevar la carta. Tú. No estoy loco. No quiero que me cuelguen llegando al pueblo. He puesto aquí que si le hacen algo al que lleve la carta, mataré a la muchacha. ¿Te he pedido tu opinión? Yo soy el que da aquí las órdenes. Tú eres el jefe, pero no nos vas a llevar al matadero. Allá ellos si te quieren hacer caso, conmigo no cuentas. Te voy a romper la cara. Inténtalo. Ya quiero demostrarte quién es el mejor aquí. Suelta el látigo. Suelta el látigo. ¿Están locos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Acabarnos entre nosotros? No, simplemente enseñarle a este imbécil que a mí no me impresiona con su juguetito. No peleen ya. Yo voy al pueblo con la carta. Diles que si intentan seguirte o hacer una de sus tretas, mataré a la muchacha. Regresaré con el dinero. ¿Y de veras la mataríamos? Sería una lástima desperdiciar una cara tan bonita. ¡Déjala en paz! No, si yo solo quería... No te le acerques. Que no te lo vuelva a tener que repetir. ¿Te vas a quedar con la chica para ti? Eso lo veremos más tarde. Pero hasta que no tenga el rescate en nuestras manos, no quiero tener problemas. ¿Estás bien? Mauro no es de juego. Me las va a pagar. Pero olvídate de tu látigo. O la próxima vez va a ser que te lo tragues. Si como usted dice, para allá empieza el desierto, estos hombres deben estar en la montaña. Solo que es como buscar una aguja en un pajar. No olvide que las huellas nos trajeron hasta aquí. Y de la misma manera nos llevarán a cualquier otra parte. Tiene razón. Estoy seguro que encontraremos a su hija. Apostaría que Paula está viva. ¿Para qué iban a llevársela si pensaban matarla? La muerte no es lo más grave que le puede pasar a una mujer. ¿Seguimos? Cuando usted quiera.
arribas. Mire. Sus amigos. No sé de quién me habla. De los hombres que asaltaron la diligencia y luego una carreta con dos mujeres. Yo no sé nada. Entonces, ¿por qué huiste? Me asusté y pensé que iban a asaltarme. No me gusta que me vean la cara de tonto. No, no dispares, se lo voy a decir todo. Pero le advierto que a mí me obligaron. Habla. ¿Por qué hizo eso? Eso es lo que voy a hacer con todos estos. Fue una estupidez. Ahora iba a decirnos dónde están los demás. Eso ya lo averiguaremos más tarde. ¿Se ha puesto a pensar, solo por un momento, que este pudo no haber sido uno de ellos? Pero sí era, ¿o no? Sí. Entonces, ¿para qué discutimos? ¿Practicando? No lo necesito. Solamente para no aburrirme. Lástima que Mauro no esté tan quieto como tu arbolito. ¡Oye, mi imbécil! ¿Te asustaste? ¡Ey! ¡Mira eso! El caballo del cortado. ¡Sí es el del cortado! Anda, preciosa, ya es hora de comer. No quiero nada de ustedes. No queremos que te pongas flaca. Sería una lástima. Nos gustas mucho como estás. ¡Ay! Infeliz. No la toques. ¡Vete al diablo! Te dije que no la toques. ¡Basta ya! No quiero dificultades por la muchacha esa. Y ahora en adelante yo voy a... ¡Mauro! ¡Mataron al cortado! Lo mataron o lo hicieron prisionero. Su caballo regresó solo. Valiente imbécil. Nunca debí de haber confiado en él. Si lo agarraron prisionero, nos va a denunciar. Tiene la lengua muy suelta. No hace mucho que se fue. Así que lo tienen que haber agarrado por aquí cerca. No me extrañaría que fueran soldados. Hay que largarnos. Tienes razón. Recojan todas las cosas. Vamos, Anita. Hay que viajar. ¡Vamos, le dije! No hay ninguna huella del otro lado. Es un truco viejo. Se metieron en el agua y salieron más arriba. O más abajo. Revisaremos los dos lados. Si hubiera dejado hablar a ese hombre, sabríamos exactamente a dónde ir. No estoy acostumbrado a que me regañen. Nunca me arrepiento de lo que hago. Eso no me parece muy inteligente.
¿De parte de quién está usted? Suya. De otro modo no estaría aquí. Entonces no discutamos más. Entienda, de esta manera está haciendo las cosas más difíciles. Tenemos que obrar con astucia. Es muy fácil decirlo. Pero mi mujer está muerta. Así que no me pida tranquilidad ni paciencia. Lo único que le pido es hacer más fácil el rescate de su hija. Sería lamentable que una imprudencia suya le costara la vida. Debemos estar cerca de un pueblo, pero no sé cuál es. Mejor vamos a jalar para otro lado. No nos vayan a recibir a tiros. ¿A qué otro lado? ¿Al desierto? Por lo menos allí estaríamos seguros por un tiempo. No me disgusta nada la idea. ¿Y de agua y de provisiones qué? En ese rancho nos surtiremos. ¡Párele, amigo! No se alarme, soy gente de paz. Nada más busco un trago de agua. Ellas ya van hacia arriba. Tal vez estemos cerca. Sí, no es mal lugar para tener un escondite. Creo que mejor desmontamos. Montados somos un blanco muy fácil. Este riesgo lo corremos de todas maneras. Déjeme explorar. Este el escondite. No se ve nadie. Vamos. Nadie. Esto tiene el aspecto de haber sido habitado hasta hace muy poco. Estos alimentos fueron preparados recientemente. Hará unas cuantas horas. El problema es cuántas. No muchas, porque ni polvo tiene. Por lo visto, uno de ellos debe estar herido, ¿eh? ¡Mire! En este papel fue escrita la nota que le iban a mandar. Sí, es exacto. Aquí está la parte arrancada. Son ellos. Ahora sí estamos sobre una pista segura. ¿Cuánto tiempo cree que nos lleven de ventaja? Máximo 3 horas. Si por cualquier motivo se detienen, los podemos alcanzar ahora mismo. ¡Vámonos! Lo que es que hoy no pensaba que íbamos a comer así. No estaría mal quedarnos unos días. ¿Estás loco? En cuanto anochezca, nos largaremos de aquí. Momento, Mauro. Podemos quedarnos hasta la madrugada. Claro. En caso de que los soldados nos vengan siguiendo, también tienen que descansar. Seguro. Y así, en caso de que nos ataquen,
Estamos mejor defendidos aquí. Es verdad. Pero para estar más tranquilo, que encierren a las mujeres. Yo me encargo de eso. ¡Siéntate, gordo! Se te va a enfriar la comida. Joko ya terminó. Vamos, muñeca. Venga conmigo. Y no hagan diabluras, que no estamos para bromas. Lo siento mucho, de verdad. ¿Por qué tenían que matarlo? Él era incapaz de hacer daño. Son unos asesinos. Creí que usted venía con ellos. No. Piensan pedir un rescate por mí. Pero me aterra la idea de lo que podrán hacer hasta entonces. Usted tiene que ayudarme a escapar. ¡Desáteme! ¿Y ahora qué hago? ¿No hay un arma en esta casa? Ninguna. Solo hay cuchillos y están en la cocina. No puede ser. Debemos pensar algo. ¿Para qué se desespera, señorita? Son muchos y están armados. Solo que alguien de afuera viniera a ayudarnos. ¿Pero quién va a venir hasta acá? Ellos hablaron de unos soldados. Pero no están seguros. Piensan eso porque mataron a uno de sus amigos. Pero yo creo... ¡Mire eso! Si pudiéramos sacarla. Déjeme ver. Espéreme. No, no se puede. Ayúdeme a sacar ese clavo para escarbar la pared. Este fuego puede denunciarnos. No creo que ellos vengan a buscarnos. Usted habla así porque no le importa. Pero ellos llevan a mi hija. Cada minuto que pasa es vital para ella. Lo comprendo, pero... No, usted no comprende nada. Ella es lo que yo más quiero en el mundo. Y ahora está en manos de esos rufianes y nosotros aquí sin poder hacer nada. Con desesperarse no va a ganar nada. Si seguimos, reventamos los caballos. Déjeme a mí. Ni modo, gordo. Los hay desafortunados en amores. Déjenme solo con ella. Y ya verán. Ya cállate la boca. ¿Por qué? La muchacha es guapa. ¿Alguien se opone? Yo. Cuando tengamos el rescate en las manos, ya hablaremos. ¿Hablaremos de qué? ¿De qué va a ser para ti? ¿Y por qué no? Tengo tanto derecho como ustedes. Además, no la quiero para toda la vida.
acabó el juego ya, niña. ¿Vamos bien? Aquí hay hierba pisoteada y también una rama rota. Pero también podrían ser animales salvajes. Estamos avanzando a ciegas, Daniel. Mañana podríamos encontrarnos con que perdimos la pista. No me gustaría parar otra vez. No es prudente seguir. Los animales están cansados. Está bien, descansaremos. Es tu turno, gordo. Ah, mejor. Me está velando. Por favor, no hable tan alto. Quiero ayudarla. No soy tan malo como usted piensa. La voy a ayudar a escapar. ¿Por qué? Ellos la piensan matar. Usted es tan linda. No lo creo. Es su única oportunidad. Venga.
quieto, gordo, o te vuelo los sesos. Se va a escapar la muchacha. Si eso sucede, te voy a arrancar el pellejo a tiras. ¿Qué diablos pasa aquí? Este imbécil quiso atacar a la muchacha. ¿Y por qué no? Te advertí que no la tocaras 20 veces. ¿Por qué, Mauro? Porque mientras tengamos a la muchacha con nosotros, estamos bien seguros. No, si no le iba a matar. Aquí se hace lo que yo digo. Te estás propasando, Mauro. La muchacha es para todos. ¡Seguro! Te voy a enseñar quién es el que da las órdenes aquí. ¡No, Whipper! ¡Así no! ¿Por qué no? Ya estaba harto de él. ¿Hay alguna objeción? Ya déjense de tarugadas y vamos a buscar a la muchacha. No puede estar muy lejos. ¡Vamos! ¿Quién es usted? Por favor, ayúdeme. Me persiguen unos hombres. ¿Quiénes son? Yo no veo a nadie. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Bueno, pues, en estos lugares y por la noche se ven cosas un poco raras. Le juro que es verdad. Me tenían secuestrada. Uno de ellos me atacó. Ahí está mi cabaña. ¿La encontraron? No, maldita sea, parece que se la tragó la tierra. No puede andar muy lejos. No, pero cuando amanezca lo estará. No me preocupa mucho. Si no la encontramos nosotros, se morirá de hambre. Eso sí sería una lástima. Se escondió bien la muchacha. Es imposible buscar detrás de cada roca. Ya la encontraremos, vamos. ¿Cuántos dice usted que son? Cinco. ¿Cinco? Ajá. Pues ojalá y no den con esta cabaña, porque cinco pistoleros son muchas balas. Es mejor que yo busque un escondite. No quiero que tenga problemas por mi culpa. ¿Sabe usted manejar armas de fuego? Sí. Tome. A lo mejor tiene que usarla. Yo tengo mejor puntería con esta. ¿Vive usted aquí? A veces. Yo me dedico a sacar oro del río. ¿Y qué hacía allá afuera? Revisaba las trampas de mis conejos. Nada más falta que ella haya corrido por el otro lado. Me da igual. No voy a pasarme toda la noche buscándola estúpidamente. Mira eso, Whipper. No creí que nadie viviera por aquí. Debe haber alguien. Hay luz dentro. La muchacha debe de estar ahí, porque no la he visto por ningún lado. Sí, es posible. A ver si le gusta esto. No soy muy buen cocinero, pero... Alguien viene.
¡Son ellos! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? No se preocupe, amigo. Somos gente de paz. ¿Qué quieren? Nada más vamos de paso. Es la muchacha. Está dentro. ¡Rodeen la casa! Ganado a pulso. Ya recuperamos a nuestra amiguita. ¡Ocho! ¡Exactos! Buen cálculo, pero estás fuera. Me parecen estupideces de juego. Señores, no estamos aquí para discutir el talento del que inventó el juego, sino para ver quién se queda con la muchacha. Va de nuevo. De acuerdo. Acuérdense que no se vale menos de una bala en la mano, ¿eh? Va. Cuatro. Cinco. Seis. Ni modo, jefe. Perdiste. Va, no era tan importante. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan las mujeres? Solo traen desgracias. Lo complican todo. Ahora todo está entre tú y yo, gordo. Tú pides. Juega. Mejor tú. Tres. Cuatro. Acertaste. Tú pierdes, gordo. ¡Me llévala! Bueno, señores, espero me dejarán solo en mi luna de miel. Ah, vamos. ¿Ya ves, gordo? Por eso no es bueno hacer cerebro. Hola, linda. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No me toque! Debe haber sido entre ellos mismos. Estás perdiendo el tiempo. Con eso no nos calentamos ni un dedo. Peor es nada. Traeré más ramas. Nosotros aquí helándonos y Whipper divirtiéndose en grande. El juego es el juego. ¿Por qué siempre ha de ganar Whipper? Consuélate, gordo. Ya nos tocará el turno. Que no levante mucho el fuego. Podrían vernos. Bah, ¿quién quieres que nos siga? Es mejor no correr riesgos. Lo que yo no soporto es la sed. El agua del arroyo que pasamos es buena. Voy a buscar. Deme la cantimplora. Que no se te ocurra acercarte donde está Whipper. ¿Para qué? ¿Ver nada más? Eso no me consuela.
No tardes. No me gusta nada el lío en que estamos metidos, Lechuza. Si llegamos a la frontera, estamos a salvo. No, no me refiero a eso. Estamos huyendo a ciegas. No sabemos siquiera quién nos persigue. Era peligroso quedarse a averiguarlo. No gustarme nada esto. No sería raro que ellos hubieran acampado cerca de aquí. Claro, por la proximidad del agua. Si han prendido una fogata, pronto daremos con ellos. Ahora no puedo seguir huellas, pero seguiremos el mismo rumbo que traíamos. ¡Mire! ¡No se mueva, amigo! La luna de miel. No seas indiscreto, la novia está presente. Me muero de hambre. ¿Dónde está el gordo? Fue por agua. No debieron dejarlo, ese no hace más que estupideces. Estaba muy nervioso. Yo creo que el aire de la noche lo tranquilizará. Tiras. Mi hija. ¿Dónde está? ¿Paula? La misma. Está con nosotros. Pensábamos pedir rescate. Te advierto que si le han tocado un solo cabello, no lo contarás. ¿Dónde está? Es inútil, no va a decirnos nada. Hay que deshacernos de él. No, no dispare. Estamos acampados a medio kilómetro de aquí. ¿Fueron disparos? Sí, seguro. Es el gordo. Debe andar cazando algo para cenar. Imbécil. Nos va a denunciar. ¿Por qué piensas que alguien nos viene siguiendo? El cortado no murió de sarampión. Pero desde entonces hemos caminado mucho. De cualquier manera, hay que estar alerta. Si esos disparos los hizo el gordo, no ha de tardar en regresar. Lo vamos a esperar un rato y nos largamos. ¿Ha perdido usted el juicio? ¿Está usted de parte de ellos? No diga estupideces. Usted es Manuel Saldívar. Si hubiera querido matarlo, me han sobrado oportunidades. Thank you.
Vámonos. ¿Y el gordo? Que se vaya al diablo el gordo. No lo voy a estar esperando toda la noche. Es peligroso dejarlo atrás. Sí. Está bien, vamos a buscarlo. ¿Vamos a regresar? ¿Qué no oíste? ¡Vamos, deprisa! Whipper, mira. ¿Qué? No miro bien. ¿No será el gordo? Está muerto. ¿Qué hacemos? Dejarlo ahí. No estamos para entierros. Se convencen ahora que nos venían siguiendo. Sí. Esos fueron los tiros que escuchamos. Si los soldados llegaron hasta aquí, debieron alcanzarnos ya. Tal vez tomaron río arriba. ¡Espérate! ¡La quiero viva! ¡Cuidado! ¡Lleva el rifle en la montura! Haber pasado por aquí. Vamos a esperarla.
Águila. ¿Qué pasa? Tú cállate y escucha. Ya, hija. Ya pasó todo. Yo me despido. ¿Cómo? ¿No viene con nosotros? No, señorita. En ese pueblo no me recibieron bien. Sería una tontería volver. ¿Cómo podré darle las gracias? Olvidándolo todo. Lo intentaré. Adiós. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, hija. Nunca me dijo su nombre.